Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy toca receta de postre, pero un postre sorprendente, porque es fácil, rápido y lo bueno que sirve si estás a dieta, ya que es un postre con muy pocas calorías. Seguro que si estás haciendo alguna dieta, ya sea tipo keto o cualquier otra, podrás comer esta maravilla, que es el aguacate. Bueno, pues si tienes aguacate y tienes chocolate, vas a poder hacer estas maravillosas trufas. Sí, sí, has oído bien. Chocolate y aguacate. Yo te invito a que veas el final del vídeo. Te van a sorprender lo jugosas y deliciosas que están por dentro. Te animo a que las prepares y vas a ver que es fácil, rápida y absolutamente maravillosa. Esta receta te encantará. ¡Vamos con los ingredientes! Porque hoy tocan nuestras maravillosas trufas de aguacate. Súper fáciles de preparar, muy cremosas por dentro e ideales para darte un capricho cuando estás a dieta. Y aquí tienes el listado de ingredientes. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Y vamos con el primer paso. Tenemos que pelar y cortar en trocitos el aguacate. Vamos a necesitar o dos aguacates grandes o tres medianos. Yo lo que he hecho es que he sacado del congelador aguacate que ya tenía cortado en trocitos. De esta forma lo conservo muchísimo mejor cuando están bien maduros. Y una vez cortado en trocitos, simplemente lo que tenemos que hacer es triturarlo. Puedes utilizar un robot de cocina como el que estoy usando o una licuadora. O incluso, si están bien maduros, con el tenedor. Como ves, en unos pocos minutos ya tenemos listo nuestro puré de aguacate. Y ahora vamos con el chocolate. Lo que estoy haciendo es cortarlo en trocitos más pequeños para que se funda o se derrita muchísimo mejor. Y estoy utilizando dos tipos de chocolate. Este es un chocolate vegano que está elaborado con leche de almendras y no lleva azúcar. Y este es otro chocolate con un 70% de cacao que tampoco lleva azúcar. También lleva edulcorante. La ventaja que puedes utilizar la cobertura de chocolate o chocolate para fundir que más te guste. Y así, cortado en trocitos más pequeñitos, se fundirá o derretirá mucho más fácilmente. Lo pasamos a un recipiente y este recipiente lo pondremos al baño María en una ollita con agua caliente. Lo vamos moviendo de vez en cuando hasta que quede perfectamente derretido. Después lo sacamos del agua caliente y tenemos que dejar que vuelva otra vez el chocolate a tomar cuerpo. Es decir, es importante que no esté caliente para que cuando añadamos el aguacate no se oxide, no se ponga negro, sino que lo podamos incorporar sin ningún problema. Y con la ayuda de una espátula lo vamos incorporando. Yo te recomiendo que cuando ya esté incorporado pruebes la mezcla. Si ves que le falta dulzor, podrías añadir el edulcorante que más te guste o incluso un poquito de miel, lo que prefieras. Cuando ya esté listo, lo tapamos con papel film y lo llevamos a la nevera. Este paso es muy importante, ya que es lo que nos va a permitir que el chocolate tome cuerpo y lo podamos manejar y podamos hacer las trufas con facilidad. Me estoy preparando un recipiente con cacao puro en polvo sin azúcar, que es con lo que vamos a terminar nuestras trufas. Y para poder hacerlas de forma más higiénica, sobre todo si las vas a hacer para otras personas, me he puesto unos guantes. De esta forma evitaremos estar manchándonos mucho las manos y las vas a hacer con más facilidad y sobre todo pues más higiénico. Le damos la formita redonda y la pasamos por el cacao puro en polvo. Vas a ver que la masa es muy manejable y la ventaja que tiene este tipo de trufa es que el cacao puro en polvo que se queda en el exterior no se humedece tanto como en las trufas normales y quedan muy bonitas y manteniendo la forma durante mucho más tiempo. Con las cantidades que te doy en esta receta te saldrán 25 trufas. Y ahora te quiero enseñar cuál es mi sugerencia de presentación. Elige un plato que sea muy bonito y espolvorea en él un poquito de cacao puro en polvo y empiezas a colocar las trufas de una forma pues desordenada para que te queden bien presentadas. Y ahora fíjate en la cremosidad de la trufa. Le voy a dar un bocado y fíjate cómo queda por dentro. Bueno, es una auténtica maravilla, cremosa y blandita. Están más buenas que las normales y lo mejor es que te puedes dar un capricho cuando estás a dieta sin tener ningún remordimiento. Como puedes ver, esta maravilla es súper fácil de preparar, mucho más fácil que las trufas tradicionales. No sé si las habrás preparado alguna vez, pero sabes que hace falta, aparte de chocolate, azúcar. Y además tendrías que utilizar nata o crema doble de leche.
De esta forma las haces mucho más sencillas y sobre todo mucho más saludable. Y una cosa que te quería comentar, tanto si estás suscrito al canal de YouTube como si no lo estás, justo al lado del botón suscribirse tienes una campanita. Cuando pulsas esa campanita te sale ahora una opción o varias opciones para activar la campana y una de ellas es todas las notificaciones. Es muy importante que marques la función todas y te explico el porqué. Si no lo haces, YouTube no te avisará cuando subimos un nuevo vídeo, ya sea un vídeo normal o incluso un directo. Y además te informo que próximamente os voy a presentar una sorpresa que os va a encantar. Así que ya sabes, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita y la notificación todas. ¡Ah! ¡Se me olvidaba! Bueno, esto precisamente no. Recordaros que también estamos en Instagram. Y os invito a que me sigáis también en nuestra cuenta de Instagram, ya que tenemos el chat donde os puedo resolver cualquier duda que tengáis cuando estéis elaborando cualquiera de nuestras recetas, ya que en el chat me podéis mandar pues, fotografías o incluso mini vídeos del proceso de elaboración en el que os puedo ayudar. Y sobre todo, si hacéis esta maravilla de trufas, mandadme la foto y etiquetadme @recetasquefuncionan. Me voy a disfrutar de esta maravilla. ¡Chao! Si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y sobre todo, si no te has suscrito a Recetas que Funcionan, ya sabes, suscríbete para no perderte ninguna de nuestras fantásticas recetas. Y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva video receta.